¡Hola a todas! Bueno, ya estoy otra vez por aquí. Por cierto, claro, como si no me seguís por Instagram, os habréis extrañado de verme con estas gafas, pero es que me he hecho unas gafas nuevas y son estas, que son muy rollo retro, con el doble puente de metal, que yo nunca he tenido gafas de metal, así bastante grandes y bueno, yo me estoy acostumbrando, pero bueno, la verdad que estoy contenta así por cambiar, así que nada, este es el primer cambio de look y os vengo a contar otro porque me voy a ir pitando a trabajar, es lunes, pero bueno, ya quería hacer esta intro por si acaso hoy lo consigo, porque os voy a contar un secretito que no le he contado a nadie, pero me ha entrado el venazo y me quiero cortar el pelo, pero cortar mucho el pelo. O sea, me refiero, yo lo tengo por aquí, por el pecho, y me lo quiero cortar por aquí, más o menos. Todo eso, todo esto. Entonces, claro, no se lo he dicho absolutamente a nadie, no se lo he dicho a mi madre, ni a Juanjo, ni a mis amigas, nada. O sea, quiero cortármelo sin que nadie se entere y grabar la reacción cuando me vean. Entonces, claro, estaba llamando ya a la peluquería donde voy, bueno, que hace mil años que no voy a la peluquería, la verdad, para ver si me cogían hoy, rollo así, porque como hoy viene Juanjo justo, así me ve. Pero no me cojo el teléfono, entonces yo estoy empezando a pensar que los lunes cierran. Así que bueno, no sé, que como me voy a ir a trabajar y tal, quería grabar esta intro, pues si consigo encontrar alguna peluquería hoy cuando acabe de trabajar y antes de que me vea Juanjo para cortármelo. Y si no, pues lo haré otro día cuando pueda ir y me cojan. Pero bueno, que mi idea es hacérmelo hoy ya, porque al final también si me lo pienso tanto, no lo hago, ¿vale? Porque el otro día estaba súper decidida, ayer, luego por la tarde, noche dudé, porque jolín, es como que tenía el pelo súper bien, súper bonito, suave y tal. Y digo, jolín, a Belén, con lo largo que lo tienes, lo sano, tal, no sé qué. Pero luego digo, es que estoy cansada, me pesa muchísimo el pelo, no sabéis cuánto. Cuando me hago coletas o moños acabo con un dolor de cabeza horrible. Se me está como enredando muchísimo últimamente cada vez que me lavo el pelo y eso yo nunca se me enreda. No sé, como que me apetece además cambiar también, ¿sabes? No sé. Entonces creo que me lo voy a cortar bastante y así, pues nada, ya volverá a crecer, no pasa nada. Y me apetece cambiar, no sé, me apetece cambiar, pero no quiero pensármelo mucho más porque si no, no me lo voy a cortar. Así que nada, ya os contaré si consigo hacerlo hoy o no. Pero bueno, estad atentas porque a lo mejor la próxima vez que me veáis ya estoy ras. Bueno, os tengo que poner en situación de al final. Bueno, como veis, obviamente no me he cortado el pelo porque sigo teniendo largo. Pero es que, claro, resulta que los lunes nuevamente yo no he caído. Hace tanto tiempo que no voy a la peluquería, que es el día que suelen cerrar las peluquerías porque es el día que descansan, obviamente, porque los sábados trabajan. Entonces, nada, me ha cogido para mañana, así que mañana sí que sí me corto el pelo. No se lo he dicho a nadie, estoy aguantando como una campeona y madre mía, estoy muriéndome por ver la reacción de todo el mundo mañana, de mi madre, de mis amigas, de mis compañeros de trabajo. Qué fuerte. O sea, he dudado durante todo el día porque es que justamente, yo no sé si os pasa, pero mira que llevo muy poco a la peluquería, pero ostras, o sea, un día que ya digo, venga, hoy sí o sí me corto el pelo, y es el día que en plan me veo el pelo súper brillante, súper suave, en plan sano, me queda perfecto, nada encrespado, y es como, vamos a ver, en serio, tío, o sea, el día que mejor me queda el pelo es el día que me decido a cortármelo. Entonces, claro, te hace dudar, es como que el pelo te pone a prueba para decirte, ¿en serio quieres hacerlo, Ana? ¿Quieres hacerlo de verdad? Pero bueno, a pesar de todo lo voy a hacer. Lo tengo decidido y aparte yo soy muy ansias y cuando me da y lo decido es que quiero hacerlo ya. De hecho, llevo todo el día en plan que la peluquería a la que fui la última vez no me cogiera el teléfono. He llamado incluso a alguna de cerca de la zona donde he estado trabajando hoy y digo, mira, da igual, me quedo sin comer, en plan, a la hora de comer, bueno, en plan, sin comer, que como cualquier cosa rápido y aprovecho la hora de comer para hacérmelo, pero también estaban todos los sitios cerrados a los que he llamado, o sea, imaginaos mi ansia, el nivel a donde llega, pero nada, que mañana ya me lo corto, sí o sí. Bueno, ya estoy camino de la pelu y, ups, y estoy un poco nerviosa, la verdad. Porque, a ver, tengo ganas, la verdad, porque como os dije ayer, soy muy ansia. Entonces, cuando ya decido que voy a hacer una cosa, lo quiero ya. O sea, entonces tengo muy poca paciencia, creo que eso ya os lo he comentado alguna vez. Entonces tengo muchas ganas ya de verme diferente, pero a la vez es como que no paro de mirarme el pelo y decir, ¡ay, qué largo lo tengo!
Pero bueno, tengo ganas, ya voy, o sea, en 5 minutos tengo la cita, jolín, perdón. Y nada, ahora os enseñaré el resultado y eso que espero, a ver, cuando salga de la peluquería no me vais a ver en plan con peinado ni nada, porque yo siempre que voy a la pelu, me lo corto y ya, o sea, ni siquiera me lo seco ni me lo peino nunca, porque para eso soy un poco especial y ya por experiencia pues nunca me gusta, normalmente no me gusta cómo me dejan el pelo peinado. Entonces me prefiero peinármelo yo. O también porque muchas veces cuando voy a la pelu, pues yo que sé, a lo mejor voy luego al gimnasio o voy a bañar, entonces no es el caso esta vez. Pero bueno, que prefiero peinarme yo, vamos, y hacerme yo mis ondas y ya está. Así que nada, lo voy a dejar ya porque está todo el rato cayéndose la cámara. Y ahora os ensayo. De súper rápido para hacer el antes y el después, ¿vale? Voy a grabaros mi pelo ahora mismo, lo largo que está. Joder, es que no sé si lo vais a ver. A ver, ahí lo veis. Vale, me llega por aquí. O sea, bastante largo. Y me llega por delante hasta el pecho. Y bueno, ahora vais a ver el después. Os voy a enseñar cuál es la idea que yo llevo y que le voy a enseñar a la peluquera, que la tengo en Pinterest. Esta me encanta, la verdad. El pelo así. O sea, mi idea es algo así. Así. Vale, algo así es mi idea. Así que nada, vamos al lío. Bueno, pues este es el resultado. A ver, ya se me ha pasado un poco el soponcio, la verdad. Me he arreglado y bueno, me he hecho alguna onda y tal. Y a ver, que no es que me quede mal. O sea, a ver, si no me lo peino se me va a quedar con mucha piñón porque conozco mi pelo. Así que tendré que ir haciéndome ondas así siempre. Pero la cuestión es que no era el corte que yo quería. O sea, os he enseñado cómo era y el corte era como por aquí, que cayera un poquito de melenita y eso. O sea, en definitiva, más largo. No mucho más, pero 2-3 dedos sí. Y eso se nota porque la sensación no es la misma. Pero bueno, para que veáis un poco el resultado. Y os digo, no estoy muy contenta, la verdad. Además, quiero dejar el vídeo aquí ya porque no quiero seguir hablando del tema porque no estoy contenta. Aparte, tengo que acabar unas cosas del trabajo y eso, en definitiva, que me tengo que acostumbrar, que espero que me crezca rápido al largo que yo quiero. Es lo único que estoy pensando y acostumbrarme a ver con este pelo cómo me aclaro también y eso. Que no ha sido todo lo satisfactorio que yo esperaba el cambio, pero bueno, así es la vida. No puedo hacer nada, ya no puedo hacer nada para que mi pelo esté más largo, así que es lo que hay, chicas. No tengo muchas más ganas de seguir hablando, de verdad, estoy fastidiada porque soy una persona que yo qué sé, yo tengo mi idea en la cabeza y cuando no es, pues me toca bastante y no quiero volver a hablar del tema porque me entran ganas de llorar y ya estoy maquillada y no quiero. Contadme a vosotras qué os parece, si os ha pasado también, habéis tenido experiencias así similares en la peluquería y cómo lo habéis llevado. Y nada, que tengáis súper buen día y nos vemos el domingo con un nuevo vídeo. Bueno, buenos días. Hoy es miércoles, el día que vais a ver este vídeo. Y bueno, no pensaba grabar, pero sí que al final digo, va, para no acabar tan mal el vídeo como lo acabé ayer, he decidido grabar porque ya me he levantado y he visto que el pelo pues no se me ha quedado tan mal, que ya me estoy empezando a acostumbrar un poco. Entonces, aunque no es obviamente lo que yo quería, porque esto no es lo que yo le pedí a la peluquera, obviamente, y además lo visteis claramente en las fotos que os enseñé justo antes de entrar a la pelu, pero bueno, ya está, es lo que hay, no puedo hacer nada, así es como tengo el pelo ahora, voy a intentar llevarlo lo mejor que pueda y ya me crecerá al largo que yo quiero, que es aquí. Y nada, mientras me acostumbraré, nos acostumbraremos todas, os acostumbraréis vosotros a verme así. Y nada, que tampoco quería que os quedáis con el mal sabor de boca. Y por supuesto, dejar claro que en la vida me había pasado eso. O sea, he podido ir a peluquerías y me he quedado más o menos contenta, pero nunca me había puesto así. Nunca me había sentido tan, no sé, tan disgustada, tan molesta, tan fea. O sea, es que ayer de verdad os juro que no me quería mirar al espejo por ningún momento, no quería verme a través de ninguna pantalla, no grabé ningún stories, no, nada, o sea, no quería absolutamente, porque no me veía yo ni me veía favorecida. Entonces fue como un shock para mí y es verdad que, bueno, pues lo exageré muchísimo en el momento porque lo viví así y creo que también al final tenemos que ser
sinceras con nuestro cuerpo y si nos apetece sentirnos así y exteriorizarlo así, pues yo lo viví. Luego ya me calmé, lo vi de otra manera y al final pues ya está. No estoy contenta 100% con el resultado, pero es lo que hay, tengo que aceptarlo y seguir con este pelo. Y es pelo, al final es pelo, es una minucia, o sea, para nada quiero que os quedéis con la idea de que para mí esto es un drama o se acaba el mundo, no, o sea, fue un mal momento, lo que os digo, me sentí muy disgustada, me sentí muy poco favorecida y muy poco identificada al mirarme al espejo. Pensad que es un cambio muy grande y que no era el que yo me imaginaba en mi cabeza o yo quería. Entonces, bueno, pues eso, ya está superado y es pelo, el pelo crece y esto en unos meses ya... Nos vemos en el siguiente vídeo.